Bueno, amigos, aprovechando que estoy en la ciudad de Nueva York, qué mejor lugar para hacer un en vinil. Y aprovechando que está nevando, pues voy a ir a buscar refugio en una tienda de discos. Acompáñenme. Bueno, estoy en la calle 42, justamente en la estación del reto, de la estación del metro, Port Authority, 42nd Street. Hay muchas entradas, pero justamente la que está entre Broadway y la séptima es donde hay que entrar porque la tienda de discos está justo bajando en el metro. Hay que comprar un boleto, entonces de una vez sacamos la tarjeta del metro. Y vamos a entrar. Aquí tienen, por ejemplo, de Record Store Day, la edición de Cheap Trick, de lo mejor, el cuarto disco de The Bear, Bill McCartney. Ahí está la tienda de discos. Vamos a ver si está abierta. Aquí, para ahorrar espacio, usan fotocopias de las portadas. Y bueno, ya uno va ahí a la caja y ya le dan el disco completo. Estoy viendo los soundtracks. Son CDs, obviamente. ¿Eh? Tarantino Experience. Eso es que no había visto en un buen rato, ¿no? Hay ofertas en DVD. De a 1.99, 3x5, 4x20. Y si cuestan 3.99 son 3x10. Y si cuestan 7.99, 3x20. No está mal. Ahora estoy viendo los discos de 99 centavos. Y Kiss in the Pink. Y está sellado. Este es un sencillo, es una canción muy buena. Este es el remix. Never too late to love you. Pues está sellado. Por 99 centavos. Me lo llevo. Y Gino Vanelli, 99 centavos, ¿eh? ¿Qué es? Psalms Alive. Estos no los conozco. Son salmos. Corazón, los conozco. Ok. John Miles, Anemi Solan. Hay buenas cosas en las cosas de 99 centavos. Siempre vale la pena revisar qué. Esta es una tienda de Record Store Day. Tienen muchos discos especiales de Record Store Day. Este es el musical de Bob Esponja. Este es de King of Neon. If I Can Dream, Elvis Presley. Record Store Day Exclusive. Muchos de los que se fueron muy buscados, aquí todavía los puedes encontrar, ¿eh? Y a precio de salida. Bueno, aquí hay otros que no son Record Store Day. Bueno, otros sí. A ver si aquí me encuentro unos que estaba buscando. El sencillo de Megan Trainor de la película de Peanuts, Pearl Jam, Bruce Springsteen, Van Morrison, Kings of Leon. Elvis Presley, Blue Moon. Hello, I love you, Love Street. No, está. Está fuera, por supuesto.
pues estoy revisando la cuestión de música mundial. Esto se me llama mucho la atención, ¿no? De la danza de vientre, música exótica del Medio Oeste. Arsus Nabur. Como que James Addiction no debería estar aquí, pero bueno. Bomba Estéreo de Ayo. Bombino, ándale, mira. Los discos de Putumayo, Vintage Latino, o sea, este que trae. Un poco de todos. Putumayo siempre sacó buenas colecciones de discos. Vamos a ver que hay un vinil. Edith Piaf. Maná. Pero está bien, bien trash metal, ¿no? La portada acá, bien. Estas son las verdaderas Beds Burning. Las camas ardientes. Está bien rockero. ¿Ya? Órale, sí parecen, pero acá como que tocan heavy metal, ¿no? Y todo esto es hecho aquí en Estados Unidos. Warner, Estados Unidos. Órale, pues qué bien, por mano. Aquí lo están vendiendo. Oh, perdón. Ahí está, ya. No, ¿qué vas a hacer? Parece la del mundo, pero aquí está Pop Latino. Y fíjate, esta es una reedición del Dónde Jugarán los Niños. Obviamente aquí dice, por primera vez disponible en vinil. Todos sabemos que eso no es cierto. Porque Colombia sí lo editó, pero la portada era casi toda blanca y la portada esta grande era como chiquita, como que habían agarrado el CD y habían improvisado una portada, seguramente porque no tenían la foto en alta resolución. Es la primera vez que veo la portada así grandota. Está pesado, está hecho en 180 gramos. Ahora, el precio no es nada amigable para los bolsillos del mexicano, ¿eh? Sí, pero sí. Ah, es que más vienen dos discos. Como, ¿por qué vienen dos discos? Trae remixes de Cómo Te Deseo y de La Chula. Me vale si era el último track. Lo que se viene a encontrar, mira, Pedrito Infante. Universal Music México presenta a Pedro Infante. 100 años, sus más grandes canciones cantadas por José Manuel Napoleón, Alicia Villarreal. Este es un homenaje. Ah, mira. Cosas se vienen a encontrar. Mira. Oh, por primera vez, doble vinil, El Romances. ¿Pero este es el Romances 1 y el 2 o cómo? ¿El es tú? No, este es como el 2 nada más. No, el 3, ¿no? Romances 3. No estoy muy, no sé muy bien la discografía de Miguel, me disculpo. México en la piel. Ah, pero ve este. 20 éxitos de rock de César Costa. Pero este es Mozart y es viejo. Este es de los lanzamientos originales, ¿eh? ¿Verdad? Sí, cómo no. Y este lo editaron en Florida. Aquí abajo dice, fabricado por Record Distributors of America, Florida. Pero esto se ve que sí es de la época. Un producto Mozart. Ahora, ¿qué cosas te encuentras aquí? Por $10 se puede llevar a Enrique. Digo, pero no, a... ¿Qué me pasa? César Costa. Camilo. Oh, Camilo Sesto. Otro de Maná. Y esto es Arturo. Ah, Arturo Sandoval. Sí, está bueno. Ay, pero vale $30. Música de Mali. Psychedelic cumbia. Todo esto de Music Rough Guides también está bien bueno. Es lo que es la música pop. Mira, Believe por primera vez en vinil. Do you believe in life after love? Este trae dos más canciones, Believe y Strong Enough. Las demás, francamente, no las recuerdo. Lo mejor de Enya. Lo mejor de In Excess. Cher, este es el de Mamma Mía. Alanis Morissette, Bruno Mars, Kylie Golden. Y bueno, al ser Nueva York una ciudad tan cosmopolita, pues también lo refleja la música. Aquí hay una gran cantidad de música latina. Latin Jazz, música cubana, Chihuahua All Stars, Mongo Santa María, que este es jazz, de música de Brasil,
hay bastante música latina, sobre todo, ¿no? Es algo muy padre, un muy buen catálogo. Una solución de espacio, poner todo acá, lo que es como distinto, ¿no? Aquí es la sesión de rap, acá hay jazz, en otro lado hay blues, pero todo en vertical para que quepamos todos. ¿Con qué divas de dembow? Música noventera. Una tienda muy bonita que está adentro del metro en Nueva York. Tiene cosas bien interesantes. Me gusta cómo está todo ordenado. Obviamente no tiene todo, tiene como muy general, no es tan especializada en ningún género, pero aún así te encuentras cosas, ¿no? Propiamente yo compré las cosas de 99 centavos, de lo demás pues son cosas que puedo encontrar en México, más o menos es el mismo precio. No vi nada así como muy raro para mí, pero hay cosas muy buenas, ¿eh? Si están en Nueva York, acuérdense, es en la estación de la calle 42, dice 42 Port Station, no, Times Square, Port Station es del otro lado, Times Square, del lado de Times Square, aquí encuentran esta tienda que se llama Record Mart. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarme en esta edición de En Vinil. Yo soy Ricardo Méndez, nos vemos la próxima semana y pues los dejo con un poco de el metro de Nueva York. Muy bueno.